lo que Clash Royale permite decir, lo que realmente decimos. La verdad, las cosas como son. Científicos crean pulsera que electrocuta cada vez que te enojas. Yo cada vez que pierdo en Clash Royale. Mi mamá cuando hay visitas. Ay, ¿no es tierno? Ah, pero cuando estamos solos. Padre nuestro, que estás en el cielo. ¿Cómo me convierto en co-líder? Chupándosela al líder. ¿Espera qué? Cuando encuentras a tu amigo coqueteándole a la niña del clan. ¡Así te quería agarrar, puerco! Cuando tienes la partida más que ganada y se te va el wifi. ¡No mames otra vez! ¡A la verga! Cuando te están haciendo pedazos y el elixir no carga. Han pasado 84 años. Que mucho Prada me miran comprando, gastando dinero, es porque coronamos. Es genial el planeta Tierra, sí, y yo conozco. Cuando ves que tu amigo está en una partida y le llamas por teléfono para que pierda. Tranquilízate. No me empujes. Tú no eres mi amigo. Tienen mago eléctrico. Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste que quise abandonar la partida. Cuando vas a jugar Clash Royale y tu oponente se llama... ¿Qué significa? ¡Peligro! Cuando le ganas al main que te enseñó a jugar Clash Royale... Te has vuelto muy fuerte. Cuando pierdes pero estás en la misma habitación que tu familia. Caracoles. Recorcholis. Rayos y centellas. No, marica, no. Mamá, huevo. Yo después de usar todas mis cartas aéreas. Sí soy. ¿Qué sabes de dolor si nunca has dejado una torre enemiga a uno de vida? Me deja la torre a 3 de vida y con el pulso cardíaco a 140 LPM, pero le gano la partida a un jugador de Barbies de élite. Yo en corto. Yo te conozco. Se solicita a empleado que no juegue Clash Royale en horario laboral. ¡Desgraciado! Los estándares de las bellezas de las princesas son inalcanzables. No lucen como yo, no me puedo identificar con ellas. Soy ese. Hoy conocí la envidia, banda. Perdí, pero tienes que ponerme bien jugado para demostrarme que eres maduro y así no sentirme tan mal. Cuando matas a su montapuercos, pero ya te ciclo otro. ¡Maldito negro! Mi mamá, ¿por qué ya no hablas con tus primos? Mis primos. ¡No mames, qué asco! ¡Goku! Yo, ¿por qué la gente no me habla? Lo que publico. El hombre aña. Mi mamá, hijo, viene tu primo fan del mini peca, pórtate bien. Yo. Vaya, esto parece un trabajo para la vieja confiable. Los hombres, las mujeres son muy dramáticas. Hombres con lag. ¡No! Año 2038 y el botón de cancelar de Clash Royale sigue sin funcionar. Ah, no mames, sí es cierto. El que está en Liga 1 en 2023.
¿Y cómo olvidarme del niño rata? El que llegó a Liga 1 en 2017. ¡Todos inclínense ante el poderoso Zoom! Aquí Tranqui jugando el nuevo modo de juego. Feliz Día Internacional de la Mujer. Y a tu compa que juega a Bárbaros de Élite. Deberían nerfear al mine. Cuando te moriste, pero olvidaste desbloquear un cofre. Pinches culeros, nadie se metió a salvarme, güey. Váyanse en la verga, güey. La neta, ya sé que no voy a confiar en ustedes cuando un día que me muera la verga, güey. Estoy triste. No te preocupes, estamos contigo. Estoy triste. Estabas. Ahora estoy enojado. Voy a jugar un rato para bajar el estrés. Yo cuando pierdo. Se puso raro mi mazo, banda. Días, porque buenas las morras que juegan Clash Royale. Ahí va la última hembra. Pérdida de conexión. Este hechizo provoca una mala conexión al oponente, logrando utilizar todos los ataques que él quiere utilizar. Ya te imaginas qué otro efecto provoca en él. What? Supercell logra sacar eso y... nah, lo desinstalo, Clash Royale. Solo sirves para distraer a las cartas enemigas. Yo lo mato. Suéltame que yo lo mato. No tengo ganas de jugar, tío. La verdad es que no tengo ganas de jugar. Y menos de leer el chat. ¡Ballesta, Z! Bro, me tocó la machetada. Muy bien, chaval. Y a ver cuándo te sale una de estas. Cuando va a acabar la partida, pero ya tienes listo tu cohete para ganar. A ver si esto es de tu talla, amigo enorme. ¿Quién ganaría? Robot gigante que pueda destruir una torre con 3 golpes. Esqueletos bonitos con pequeñas espadas. No me digas. No me digas. Yo puedo adivinarlo. No me digas, no me lo digas. Bien, dímelo. Yo, después de perder 20 partidas y ganar 2. Todavía, más pro.